Vania Bruda con la iniciativa, poquito a poco se acerca hacia el borde que ciesa, que ensaya una sonrisa. Vania Bruda quedó estática, cachaza. A ver si van entendiendo la idea. El empate acá no sirve, así de fácil. Ahora quedó pegada. ¡Cachaza! ¡Quiere encontrar la fórmula! ¡Vania Bruda, cachaza! ¡En el borde, cachaza! ¡Se salva, cachaza! ¡Se escurridiza! ¡Vania Bruda la quiere sacar! ¡Estos son los juegos de fuerza! ¡En esto es guerra! ¡Vania Bruda se defiende con toda cachaza! ¡Quedó prendido en la pierna de Vania! ¡Pero está muy cerca del borde! ¡La garota! ¡Se zafa! ¡Vania Bruda le da la vuelta! ¡Pero cómo se defiende Cachaza, que ahora quedó en posición ofensiva! ¡Vamos, vamos! ¡Cachaza y Vania se disputan el punto! ¡Vania avanza! ¡Últimos 20 segundos! ¡Últimos 20 segundos, Vania! ¡Últimos 20 segundos, Cachaza! ¡Qué bien se defiende Cachaza, pero Vania viene con todo! ¡Últimos 16! ¡Vania no encuentra la fórmula! ¡Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡No hay punto! El empate es derrota. Terminada, destruidas. ¡Puntos fundamentales, señorita Johanna! ¡Siguiente, señores del tribunal! ¡Se enfrenta! ¡Sebastián Lizarzaburo! Perdón. Versus Ike Parodi. Perdón. ¿Qué? Por favor, un médico. El tiburón acereto. Estaba con una tendinitis el tiburón. Tiene un problema en el hombro. Señores del tribunal, consideremos por favor la lesión que tiene el señor Lizarzaburu. Por favor, no creo que él esté capacitado para este juego. No está. Por favor. Mientras el señor se recupera, le pedimos al señor Sebastián Lizarzaburu y al señor Ike Parodi colocarse en posiciones. Pero le acabo de hacer un pedido. Esperamos, señor Sebastián, que sea una gran lucha. Ni caso me hacen. Ni caso. ¡Quedan listos! Sebastián Lizarzaburu por su primer punto frente a Ike Parodi. 3, 2, 1, ¡va! Pero rápidamente Sebastián Lizarzaburu lo quiere sacar. Va Sebastián Lizarzaburu. Puede caer Sebastián. Ike se defiende con todo. Ike domina estas artes. Se quita el casco Sebastián. Y aquí la vamos a ver en la repetición. La repetición. Punto para Ike Parodi. La espalda de Sebastián contactó con la lona. Punto para Ike Parodi. Y este, señorita Johanna, es un regalo de cumpleaños. Natalie Bertis versus Sheila Rojas. ¡Natalie Bertis! ¡La Pinky Girl está de cumpleaños! ¡Sí! ¡La Leona Loca! Le pedimos a todos los guerreros estar preparados a la llamada del tribunal. Aquellos que se demoren serán sancionados con un punto menos en la tabla. El día de hoy sabremos quiénes son leones y quiénes son cobras. ¡Vamos con la cuenta, Mr. Chin! ¡Ya están listas! 3, 2, 1, ¡va! ¡Sí! ¡Qué lindo!
Ibache, que quiso demostrar su solidaridad al inicio del programa frente a la bella Natalie, que antes de este combate utilizó todo su maquillaje. Aquí va, sí. ¡Vamos, chicas! Aquí va, sí. Natalie se defiende, ha quedado allí. En una posición de expectativa. Este lance debe tener dueño. Busquen el punto para seguir sumando y escoger el equipo que quieran. Hoy, tres guerreros y tres guerreras estarán escogiendo en qué equipo jugar. Sheila y Natalie. Natalie muy forzada. Sí. Con la iniciativa total. Muy bien. Ha quedado ahí Natalie prácticamente clavada. Se quitó el casco. Sí, empuja. Sí, quiere avanzar. Pero Natalie va hacia el centro. Toma de la pierna. A Sheila Rojas y avanza Natalie. Sheila lo deja. Bien abrazada Natalie. Último 20 segundos. ¡Uy! Para Natalie. Se defiende. Sí. Faltan 15. Shay quiere. Natalie también. Avanza 6. Últimos 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo, chicas. Tiempo. Un aplauso para ambas. Lo máximo. ¿Cómo se saluda, mis leonas? Bueno. Se enfrenta el señor Benjamín Lubovsky frente a Patricio Parodi. ¡Qué buen duelo! Patricio Parodi frente a Benjamín, el dios argentino. Nicola Porcina, las instrucciones. ¡Abeja! ¡Se saludan! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Venga rápidamente! ¡Quiere el punto! ¡Se defiende Patricio Parodi, que se quitó el casco! ¡Último día! ¡Último día! ¡Dale! ¡Venga bien en el borde! ¡Patricio le empuja! ¡Sí! ¿Pasa? Veamos la repetición. No hay duda. A ver. Punto para Patricio. Punto para Patricio Parodi, que sigue sumando. Muy bien. Ambos son muy buenos guerreros. Siguiente tribunal. Se enfrenta Sunny Sainz versus Melissa Loza. ¡No! La gatita que está con mira, la gatita está asustada, gatita, no. Se le pararon los pelos a la gatita. La diosa Melissa. La diosa Melissa. Se persina Melissa, que se persine Zuli. Cuenta regresiva, 3, 2, 1, va. Melissa va a ser buena y generosa. Zuli también tiene lo suyo. Ahí está Melissa. Melissa quiere rápidamente el punto. Zuli se defiende. Melissa la tiene. La gatita. Melissa la tiene. La gatita aruña. Va Melissa. La gatita aruña. Piensa en acción. La gatita. Prácticamente la tiene en el borde. La gatita aguanta. La diosa Melissa. La diosa. Tiene ese punto. Reacciona Zuli, se va hacia el centro. Melissa Loza le da la vuelta. ¡Uy! ¡La gata! La tiene. ¡La gata! Zuli reacciona. Ahí está Zuli. ¡Uy! ¡Ay, ay! No la tuvo fácil. ¡Zuli avanza! ¡Le empuja, Mr. G! ¡La gata le empuja! Ahora están en el centro.
sonrisa. Se despierta la gatita con una sonrisa. Va Melissa, último 20 segundos. Caramba, caramba. Melissa avanza. Qué sorpresita, qué sorpresita. Último 20. Aquí está la cuenta regresiva. Último 15. ¡Ah! ¡Se voltea la tortilla! ¡Último 10! ¡No! Eso es guerra, cualquier cosa puede pasar. La gata suma un punto, la tumba a Melissa Diosa. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Señor del tribunal, diga usted, por favor. Se enfrenta el señor Gino Bessesi versus Renzo Piedroni. ¡Uy! ¡Qué buen duelo! ¡Time to play the game! ¡Se enfrenta a la Cobra Blanca! ¡Frente al actor de Crepúsculo! ¡Vamos, Crepúsculo, vamos! ¡Vamos con la cuenta! ¡3, 2, 1, ¡vamos! ¡Gino Petrucci! ¡Empuja, Gino! Se enfrenta Francesca Signago versus Ivana. Nuestras bebitas. Vamos, 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 chicas. Vamos con todo. La Pepe e Ivana. Vamos, las muñequitas, vamos. Dos. Toma la iniciativa. Francesca Signago. Uy, uy, cuidado, ah, lucha cuidado, con cuidado. Todo, Ivana. Mírala, ve. Se pone brava, Ivana. Estas son bravas, mis chachis. Lucha con todo. Estas son bravas, ¿qué es esto? Ivana necesita el punto. Se necesita el punto. Sale volando una zapatilla. Por Dios, chica, chica. Impresionante. Vamos, Ivana. Vamos, Ivana. Ivana se defiende en la peque ataca. Ahí está la peque. Vamos con todo. Que también en escurridiza. La peque sin la zapatilla derecha. ¡Vamos! Ahí en el centro se defiende con todo. Ivana, la baby frente a la peque. Cuidado con los pelos. La peque frente a la baby. Se está peleando por la barra y patinadora. ¡Vamos! Tiene el puntito. Francesca. Se defiende Ivana. Se está peleando por la casa de muñecas. ¡Vamos, chicas! Sí, es verdad. La que gana jugar a la cocinita. Ahí está la Peque. Ahí está Ivana. ¿Quién ganará? Ivana necesita este punto como sea. Ivana se defiende. ¡Uy! La Peque en actitud ofensiva. ¡Vamos, Ivana, dale! Ivana no se quiere ir de esta guerra. No, no. Yo tampoco. ¡Ay, por Dios! ¡Ahí está Ivana! ¡Oye, oye, oye! ¡Reacción, oye, Ivana! ¡Le pongo la Peque! ¡La Peque se defiende! ¡Ivana ahora! ¡En actitud defensiva! ¡La Peque está encima! ¡Últimos 20 segundos! ¡La Peque quiere ese punto! ¡Vamos por la cuenta regresiva! ¿Qué tal Mecha? ¿Qué tal Mecha? ¡Último 17! ¡Muy parejo este mini duelo! Se están peleando por la caja de plumones. No suman últimos. 6 segundos. 4, 3, 2, 1. Un aplauso para nuestras muñequitas. ¿Qué tal? Señorita Joana, este juego ha concluido. Y le pedimos, por favor, a todos los guerreros que se desplacen a exteriores del set de su tierra. Muy bien. Se acabó el juego. Los chicos han...